Vale. ¿Me oís todas y todos? ¿Y me veis? Sí. Genial. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Nieves Sánchez y soy contratada predoctoral en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Y en nombre del equipo de Voces Violetas, pues os doy la bienvenida a este ciclo de seminario. Antes de presentarnos a nuestras invitadas de hoy, del seminario de hoy, pues sería necesario un poco presentarnos nosotras. Voces Violetas es el nombre que pusimos un grupo de alumnas y profesoras de la Universidad de Sevilla, que comenzamos a celebrar un poco unos encuentros feministas semanales, pero informales, con el objetivo de poner en común los problemas que sufrimos como mujeres y politizarlos. Al estilo de los grupos de autoconciencia de los años 60 y 70. A partir de ahí surge también la idea de crear estos seminarios, de organizar estos seminarios online, con el fin de que el mensaje feminista llegara pues cada vez más lejos y que toda la sociedad pudiera beneficiarse de él, principalmente niñas, adolescentes y mujeres. Agradecer a la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla y al Vicedecanato de Investigación, Cultura y Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias de la Educación, pues el dar esos fondos para poder traer a nuestras invitadas y ofreceros el programa tan atractivo que hemos organizado. Para saber más de nosotros y de nuestras actividades, os animo a que sigáis nuestra cuenta de Instagram, que es @voces-violetas. También podéis encontrar información en la web de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y a través del email escuelavocesvioleta@gmail.com. Y nada, presencialmente, si estáis cerquita de Sevilla, pues también nos encontraréis alguna de nosotras en la Facultad de Ciencias de la Educación. La dinámica de la sesión de hoy y del resto de los seminarios, pues, es la siguiente. Primero las ponentes harán una presentación y desarrollarán el tema, pues cada uno de los seminarios trata sobre un tema, desarrollarán este tema y posteriormente habrá un espacio para turnos de preguntas por parte de los y las asistentes al seminario. Mis compañeras de Voces Violetas os informarán de cómo se hacen estas preguntas, cómo se participa en el encuentro y de otras cuestiones a través del chat. Para aquellas personas con discapacidad visual que puedan estar atendiéndonos, leeré las indicaciones del chat una vez termine la presentación y os recordamos que la sesión se está grabando y se subirá. Ya ha dicho por ahí Ruth que por Vimeo intentaremos colgarla lo antes posible para que podamos disfrutarla una vez el encuentro haya finalizado. Espero que disfrutéis mucho y que aprendáis con el seminario de hoy. Nuestras invitadas en el encuentro de hoy son Sara Fernández y Sara Yebra. Sara Yebra Delgado es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en una zona rural de Asturias. Es activista feminista en el grupo Explotación Reproductiva dentro de Rapiegas. Por otro lado, Sara Fernández se autodefine como enseño, aprendo, lucho y cuido. Es educadora, es estudiante, es activista y madre. Ambas forman parte de Rapiegas. Rapiegas es una asociación feminista radical asturiana que nace, como ellas mismas dicen, en plena pandemia de machismo en octubre de 2020. El nombre Rapiega significa zorra, el animal zorra, en asturiano suroccidental. Y aunque como adjetivo significa lista o astuta, bueno, pues nos preguntan qué es lo primero que pensamos si llaman zorra a una mujer. Ellas eligieron este nombre porque el feminismo está sufriendo también una degradación de su significado original, que no tiene otra finalidad que la emancipación de las mujeres. Dentro de las luchas feministas se encuentra la lucha contra el negocio de la explotación reproductiva. Y una de sus preocupaciones, pues, es la creciente captación de donantes de óvulos que hay en las universidades, por lo que han hecho una campaña de recogida de firmas para presentar a los rectorados de las diferentes universidades en este curso académico e intentar que se cumpla la ley que prohíbe, pues, este tipo de marketing.
Podéis conocer un poco más la asociación a través de sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook, @rapiegas. Y nada, hola a Sara Yebra y Sara Fernández, bienvenidas. Y Hola, recordad que gracias. disponéis de algo más de una hora para desarrollar el tema y luego pasamos al turno de preguntas. Así Vale. que cuando queráis. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a todas las personas que os habéis conectado y que estáis conectándoos. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Me confirmáis que estáis viendo la portada, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, se Vale, ve. perfecto. Bueno, pues como bien decía Nieves, nuestra preocupación hoy en día, una de las mayores que tenemos es la captación de, en la universidad de las clínicas de reproducción asistida de donantes de óvulos. Como veis aquí en esta foto, esta es una foto que hizo una compañera de la asociación la semana pasada aquí en la Facultad de Educación en Oviedo, donde llegan las universitarias, llega septiembre, llegan las clases y llegan los anuncios de donantes de óvulos y de donantes de semen a los tablones. Entonces, bueno, aprovechamos y colgamos un cartel de esta charla. Igual alguna de las personas que estáis aquí lo habéis visto por la facultad. Entonces, bueno, ya es hora de que alguien diga lo que no te cuentan sobre la donación de óvulos. Queríamos empezar con esta frase de Celia Amorós que dice: "El feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las obligan a tomarlas". Es decir, con esta charla no pretendemos señalar a ninguna mujer ni que haya sido receptora o que esté pensando en ser receptora, ni tampoco aquellas que estéis pensando que hayáis sido donantes, ¿vale? Sino simplemente cuestionar el sistema, revisar juntas con un punto de vista un poco crítico qué es lo que hay detrás de todo esto de la donación de óvulos. Yo os voy a hablar de este tema desde el punto de vista médico y bioético. Y para empezar, pues bueno, vamos a intentar desmontar pues algunos de los mitos, ¿no?, que se oyen siempre en torno a este tema, ¿no? A mí uno de los que más me gusta es este, que es: donar óvulos es como donar esperma. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cómo se produce un óvulo normal, de forma natural en el cuerpo de una mujer? Bueno, pues es un proceso bastante complejo en el que intervienen muchos órganos, varios sistemas, las hormonas. Por un lado está el cerebro, donde se segregan unas hormonas, una parte que se llama el hipotálamo, que son las gonadotropinas. Luego está la hipófisis, donde se producen dos hormonas que salen aquí en este esquema, la LH y la FSH. Luego está el ovario, donde se producen los estrógenos y la progesterona, que lo vemos aquí. Y bueno, por una serie de mecanismos, que no vamos a contar porque son mecanismos muy complejos y tampoco es el objetivo de la charla, pues bueno, se producen activaciones e inhibiciones y aproximadamente en el día 14 del ciclo de una mujer fértil se produce un pico de esta hormonita de la LH y eso hace que el endometrio prolifere. El endometrio es una de las capas del útero, va proliferando y a la vez se produce la ovulación. Después, si no hay una fecundación, pues el óvulo involuciona, desaparece y lo que aparece en la regla pues es el endometrio, ese trocito del útero que se había preparado para albergar una gestación y que no la alberga. Entonces eso, bueno, pues desaparece del cuerpo mediante la regla, ¿no? Todo esto, todo este ciclo dura 28 días y con eso solo obtenemos un único óvulo. Entonces, ¿cómo hacen las clínicas para extraer los óvulos? Bueno, pues lo primero que nos hacen es valorar la idoneidad de esos óvulos, hacer una serie de analíticas para ver pues infecciones, enfermedades genéticas, enfermedades del tiroides, una ecografía a veces, muchas veces también una exploración ginecológica. Todo eso no es por nuestra salud, es por ver si ese óvulo va a servir o no va a servir. Pero bueno, ¿cómo nos lo venden? Pues como una revisión gratuita. Qué bien, oye, de paso me van a revisar, ¿no? Pero esto es innecesario, porque realmente no son necesarias las revisiones ginecológicas anuales en mujeres sanas. Esto es algo que está relacionado con la sobremedicalización del cuerpo de la mujer. No, no es necesario. La única recomendación para mujeres sanas en edad fértil, como prevención, es realizarse una citología cada 3 años o un análisis del virus del papiloma cada 5 años. Nada más. Nada de revisiones anuales. Como hemos visto, solo fabricamos un óvulo, entonces esto no es rentable. Ya vais a ver que a lo largo de la charla vamos a utilizar bastante la terminología económica, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues lo primero, multiplicar los óvulos, ¿vale? Para eso, lo que hay que hacer es bueno, pues administrar de forma externa fármacos
que son análogos a esas hormonas que hablábamos antes, que se segregaban en el cerebro y que intervenían en ese eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ¿no? Entonces, estas hormonas además se ponen de manera subcutánea, es decir, mediante inyecciones que hay que pincharse habitualmente en la barriga o en los brazos, y hay que hacerlo más o menos unos 10-15 días antes del procedimiento, ¿vale? Entonces, cuando tú te sometes a una donación, tienes que pincharte estas hormonas para que tus ovarios se pongan a funcionar mucho más que en un ciclo normal y en vez de producir un óvulo, produzcan en torno a 10 óvulos, ¿vale? Después de esto sería la extracción en sí misma de los óvulos, que es un procedimiento, vamos a decir, quirúrgico, que vamos a ver ahora un vídeo. Y después, pues bueno, sería un seguimiento que habitualmente suele ser bastante escaso, sueles estar pues unas horas en la clínica y después en algunas a las 4 o 6 semanas más o menos harían una revisión. Entonces, bueno, el procedimiento a lo mejor más o menos lo tenemos todas en la cabeza, pero bueno, he conseguido encontrar un vídeo, aunque es bastante difícil encontrar información así, verás, sobre este tema, que voy a intentar. Como aquí no se ve, tengo que dejar de compartir un segundo la presentación. Y ahora os lo voy a poner. Un segundito. Rápido, rápido. Aquí le doy a compartir pantalla. Bueno, supongo que lo estáis viendo. Se ve un quirófano. Veis aquí que hay una mujer debajo de pues, un campo estéril, que es esto verde. Como escucháis de fondo, se oye un pitido porque se hace bajo sedación. Y aquí podéis ver con una sonda vaginal, que seguro que muchas conocéis porque a lo mejor os han hecho una ecografía vaginal. Es más o menos como un micrófono estrecho. Pues bueno, se lo introducen en la vagina y se puede ver el ovario. Como veis aquí, todos estos círculos negros que se ven son óvulos maduros, folículos con óvulos maduros. Habitualmente solo debería haber uno, pero como veis, pues bueno, él va moviendo la sonda y vamos viendo que hay varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando la mueve se ve otro por ahí. Entonces, después de ver los óvulos, hay que extraerlos. Como veis, esa es la aguja, que tiene un calibre muy, muy fino, pero realmente es bastante larga, en torno a 30 centímetros más o menos. Entonces esa aguja la introducen a través de la sonda vaginal y a través del fondo de la vagina se pinchan los ovarios. Lo vais a ver ahora ahí en la imagen de la ecografía bastante bien. Veis de nuevo otra vez aquí, por ejemplo, va a pinchar este óvulo, ¿vale? Este folículo. Es un saquito negro, por aquí vemos algo brillante que se acerca, lo vais a ver atravesar, vais a ver cómo pincha, lo veis ahí, ¿verdad? Eso blanco es la aguja y entonces aspira. Y se lleva todo el contenido que hay dentro del óvulo. Lo va a repetir ahora. ¿Veis? La aguja entra y se lleva el óvulo. En este se ve bastante bien. Se ve el saquito negro, como la aguja atraviesa, aspira, aspira, aspira y se lleva los óvulos. Y así uno a uno, a través de la vagina, con esa aguja, pues se van extrayendo todos los óvulos generados. Entonces, ese sería el proceso para obtener los óvulos, que la verdad es que es un proceso bastante medicalizado, como veis. Entonces, ¿cómo se producen y cómo se extraen los espermatozoides? Bueno, pues realmente no tiene nada que ver, es muchísimo más sencillo. Los espermatozoides se producen de forma continua en el testículo por el efecto de la testosterona y se almacenan en un gorrito que está encima del testículo que se llama el epidídimo. ¿Y cómo se extraen? Bueno, pues la técnica de extracción tampoco tiene mucho que contar. Veis aquí en la foto un chico pues, con la cremallera bajada de los pantalones diciendo que está muy contento con un bote con un líquido blanco que pone esperma, es decir, mediante una eyaculación. Simplemente tienen que estar una semana sin mantener relaciones sexuales, una eyaculación y obtendríamos la friolera de 250 millones de espermatozoides. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver donar óvulos, cuál es el proceso médico, ni todo lo que implica, ni cuánto se obtienen con donar esperma, ¿vale? Vamos a ver el siguiente mito. Porque este, bueno, es uno bastante importante. Donar óvulos es completamente seguro.
¿Y esto de dónde sale? Porque no lo digo yo, lo dicen las propias clínicas. Esta es una captura de pantalla de una página web de una de las clínicas de reproducción asistida, que alguien pregunta pues, que si es peligrosa la donación, ¿no? Y dicen, pese a que la donación de óvulos es una técnica completamente segura, esto en medicina siempre es falso. Da igual cuál sea la técnica, un medicamento, siempre es falso. Nunca hay nada en medicina que sea completamente seguro. Parece que no se quedan muy a gusto y entonces debajo añaden, dice, bueno, puede tener algunos efectos secundarios leves para las mujeres donantes similares a los que se producen en los periodos de la menstruación. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. ¿Cuáles son los riesgos reales de la donación de óvulos? Bueno, pues uno de los riesgos más frecuentes es el llamado síndrome de hiperestimulación. A pesar de que no está perfectamente definido, bueno, se puede considerar que es una respuesta excesiva del ovario cuando damos esas hormonas y se producen más de 15 óvulos maduros, ¿no? Hablábamos que normalmente se suelen extraer entre 10, 12, 13 y cuando se producen más de 15 se puede producir un síndrome de hiperestimulación. Se estima que aproximadamente ocurre en el 7% de las pacientes sometidas a estos ciclos. Y es más, en menores de 30 años puede llegar a ser incluso el 30%, es decir, casi una de cada tres mujeres menores de 30 años pueden llegar a tener este síndrome. Además, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las donantes están en esa franja de edad, pues bueno, es una complicación o un efecto secundario bastante frecuente. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues bueno, tampoco os voy a decir cosas que no son. Afortunadamente suele ser leve, la mayor parte de las veces suele ser leve, aunque bueno, tampoco podemos despreciar los síntomas. Dolor abdominal, vómitos, diarrea, hinchazón. Bueno, pues es como imaginarse pues, lo que nos puede pasar a lo mejor una regla multiplicado por 10, ¿no? Porque al final es lo que estamos haciendo para nuestro cuerpo. Pero además es que aunque la mayor parte sea leve, puede haber algunas ocasiones en las que sea grave. Según la página web del Ministerio, de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, los síndromes graves son menos del 2%, pero bueno, menos del 2% al menos podemos considerar una de cada 100 donantes pueden llegar a tener este síndrome grave. ¿Y qué puede implicar? Bueno, pues pérdida de sangre, hipovolemia, hemorragias, tener un fallo hepático, un fallo renal, trombosis a distintos niveles del cuerpo, un distrés respiratorio, y esto nos puede llevar a ingresar en el hospital o a estar incluso en una UVI. El Ministerio dice que es menos del 2%, pero bueno, hay algunos estudios que establecen una prevalencia más alta, es decir, que es más frecuente. Por ejemplo, este de la Asociación Mexicana de Medicina y de Terapia Intensiva. Bueno, un inciso, veréis que muchos de los estudios que traemos no son en España y es que es muy difícil encontrar estudios sobre ovodonación españoles. No sabemos si esto tiene que ver con algo intencional o no, pero es verdad que la mayoría son de otros países y por eso casi no tenemos nada de estudios en España. Entonces, bueno, en este estudio sobre hiperestimulación ovárica dicen, aunque la mayor parte de casos registrados son leves, en ocasiones la repercusión organosistémica puede ser de tal magnitud que se comprometa la vida de la paciente. Y dicen, los casos graves se reportan entre el 0,5 al 5% de los ciclos ováricos estimulados, o sea, una prevalencia mucho más alta de la que nos está diciendo el Ministerio. Y una cosa que es escalofriante es que dicen que la tasa de mortalidad se calcula que podría ser una de cada 50.000 mujeres o una de cada 450.000. Realmente esto es una mortalidad baja para un procedimiento médico, es baja. Los procedimientos que se hacen habitualmente en medicina tienen una mortalidad más alta, pero claro, es una mortalidad muy alta contando con que es un procedimiento que no es necesario realizar. Otros riesgos, aparte del síndrome de hiperestimulación. Bueno, pues evidentemente si nos ponen medicación para sedarnos, nos puede dar efectos secundarios, nos puede dar una reacción alérgica, bueno, pues todos los efectos que puede tener la medicación habitual. Hay algunos estudios que hablan de que las mujeres donantes presentan síntomas de ansiedad y síntomas de depresión después de la donación. Como habéis visto, la aguja no es precisamente pequeña, así que hay riesgo de sangrado interno también o de pinchar algún otro órgano que esté al lado del ovario, porque como sabéis, no es que tengamos solo el aparato reproductor en el abdomen es muy pequeño y hay una concentración ahí de órganos que están todos muy pegados. El intestino, la vejiga y el útero está todo alrededor de esa zona de punción, o sea que realmente, aunque es guiado con ecografía, siempre puede haber una punción por error de alguna cosa que no queríamos pinchar.
Siempre que metemos algo en una cavidad del cuerpo que está cerrada, como es el abdomen, pues podemos producir una infección. Y también algo que se puede producir es una torsión en el ovario, que es una complicación que tendría que acabar en una cirugía abierta, ¿vale? Para detorsionarlo, que es que, como suena, pues que como si fuera una bayeta, el ovario se gira la trompa y eso hay que abrir la barriga para desgirarlo y dejarlo otra vez en su posición habitual y que no se necrose y no perdamos el ovario, ¿vale? Entonces, bueno, son riesgos bastante, bastante poco frecuentes, pero que pueden ocurrir. Todo esto, además, tenemos que tener en cuenta que puede generarnos una incapacidad laboral, es decir, que tengamos que pedir la baja en nuestra médica de cabecera y eso puede traernos problemas, pues aparte del propio problema de salud que tenemos, problemas laborales y también la incapacidad laboral es un gasto sanitario para la seguridad social, ¿no? Hay que tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué hay de los riesgos a largo plazo? Porque estos todos son los riesgos quirúrgicos, ¿no? Que tienen durante el procedimiento o los riesgos de la medicación. Bueno, pues hay varios estudios por ahí que dicen que pudiera estar relacionado con el cáncer de ovario, con una menopausia precoz, porque como sabéis, pues tenemos una reserva ovárica finita, entonces recuperar muchos óvulos a lo mejor puede hacer que tengamos antes la menopausia o que nos disminuya nuestra propia fertilidad. Me gustaría deciros que todo esto es cierto o que no. Pero la verdad es que no hay suficientes estudios. Esto es una constante que se repite habitualmente en torno a la donación de óvulos. ¿Por qué? Pues eso ya tendremos que analizar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente donar óvulos no es completamente seguro. Es un procedimiento que tiene sus riesgos. Pero bueno, podéis decir, vale, no es completamente seguro. Tiene sus riesgos. Pero bueno, igual que una donación de cualquier otro órgano, ¿no? Tampoco nos vamos a poner tan exquisitos. Pues vamos a ver si son donaciones igual que cualquier otro tipo de donación, ¿no? Bueno, pues la Organización Nacional de Trasplantes dice en su página web que las personas beneficiarias de los trasplantes son personas enfermas que sufren un daño irreversible que no puede curarse con otro tipo de tratamiento médico y que el trasplante es la única solución que tienen para evitar su muerte o para tener una mejor calidad de vida. ¿Cumple realmente esto la donación de óvulos? No, o sea, mejorar la calidad de vida es que tú tengas un problema en la córnea y te tengan que trasplantar la córnea y empieces a ver porque antes tenías un problema de la visión. Mejorar la calidad de vida es que tú estés conectado a una máquina de diálisis 4 días a la semana, 8 horas, y te trasplanten un riñón y ya no tengas que estar conectado a esa máquina. O evitar la muerte, evidentemente, es que tú tengas, pues, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca terminal y te trasplanten un corazón. Pero donar óvulos forma parte de otro tipo de medicina de la que ya se está empezando a hablar y a teorizar mucho, que es la medicina del deseo. Además, lo de que son donaciones, es decir, llamarlo de manera altruista, también está un poco en entredicho, porque aunque sí que es verdad que la ley 14/2006, que le vamos a nombrar varias veces, que es la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, dice que es un contrato gratuito. Vamos a ver que no es del todo cierto. En el artículo 5 dice que la donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial, pero quien hizo la ley hizo la trampa y debajo nos ponen este párrafo que ya nos tira todo por tierra. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar solo podrá compensar estrictamente las molestias físicas, los gastos de desplazamiento y laborales, vamos, que es un poco así, pues como para pagarte el autobús de la que vas a donar, ¿no? Entonces, realmente esto está propiciando la compraventa, es una venta encubierta, porque ¿qué más me da que me diga que tiene que ser gratuito si luego la propia ley me pone que puede haber una compensación económica resarcitoria? Es como si en las páginas de venta de segunda mano yo digo, vendo Bolivic, pero regalo entrada para un concierto, porque no se puede hacer reventa de entradas. Pues es exactamente lo mismo. No, no te estoy pagando, te estoy dando una compensación económica resarcitoria. Y es que esto aparece en la ley. Entonces, esta cláusula aparece solo en la ley de técnicas de reproducción humana asistida, no aparece en la ley de trasplantes, que es un real decreto que regula todo el resto de trasplantes. Entonces, realmente sí que se está produciendo una compra. Ahora mismo, en España, se paga más o menos en torno a los 500, 1.000 euros por una donación. Bueno, nos puede parecer poco, nos puede parecer mucho. Recordar que ahora mismo el salario mínimo interprofesional en España creo que son en torno a los 950 euros. Entonces, bueno, pensar en alguien, pues eso,
que está estudiando en la universidad y demás, puede ser un dinero que realmente sea importante, aunque no compense, obviamente, todos los sufrimientos que pueden tener, ¿no? Para una persona sí que puede ser realmente un dinero que le saque de una situación económica mala. Pero con todo esto, ¿quién se beneficia en términos económicos en realidad? Porque para las clínicas reproductivas, estos son migajas, pagar 1.000 euros por una donación de óvulos. En España, en 2019, las clínicas de reproducción asistida ingresaron la friolera de 632 millones de euros solo en el año 2019, en un año. Y a nivel mundial, la cosa tampoco está mucho mejor. En 2018, a nivel mundial, las clínicas de reproducción asistida o clínicas de explotación reproductiva, ya tampoco vamos a esconderlo mucho más, ingresaron 12.600 millones de euros, que ahí es nada. Entonces, bueno, realmente no son donaciones, no es una donación igual que cualquier otro órgano, es realmente pues un negocio. Otro mito. Vale, bueno, pero puedo saber todo esto, puedo saber que alguien se está lucrando, pero mira, yo firmo un consentimiento informado. Y ya está, estoy dando mi consentimiento como para cualquier otra intervención. Vamos a ver si realmente se produce un consentimiento informado en este tipo de intervenciones. El consentimiento informado es un documento médico-legal que tiene dos características que son muy importantes. Informado, que es tan importante que aparece en la palabra, y revocable. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Ley de Autonomía del Paciente, que es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que se llama Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. Esta es una ley muy importante, os la vamos a dejar luego en la bibliografía, y no está de más que la leáis porque está muy bien saber a qué tenemos derecho como usuarias del sistema público de salud. Y igual os lleváis alguna sorpresa de cosas a las que tenemos derecho y no lo sabíamos. Está bien conocerla a nivel general, ¿eh? Ya fuera de la donación de óvulos. Es una ley cortita, se lee muy rápido, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Volviendo a la donación, ¿qué dicen que es el consentimiento informado? Bueno, pues dicen que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita un consentimiento libre y voluntario del afectado. Una vez recibida la información prevista. ¿Cuál es la información prevista que dice el artículo 4? Pues es esta. Toda la información disponible sobre la intervención, que comprenda como mínimo la finalidad, la naturaleza de cada intervención, los riesgos y las consecuencias. Y es más, no solo hay que dar toda la información disponible, sino es que se le debe comunicar al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades. Es decir, ¿quién dice al final si el consentimiento informado ha sido de verdad informado? Las pacientes. Porque yo, si cuento todos los riesgos en una jerga médica que nadie los entienda y digo, ah, yo ya informé. No, eso no es un consentimiento informado. Tienes que asegurarte que las pacientes están entendiendo lo que quieres decir, están comprendiendo sus riesgos y así están firmando voluntariamente ese consentimiento. ¿Y qué es lo que dicen las pacientes? Bueno, pues encontré justo de hace un año este estudio en la Universidad de California, que hicieron pues eso, a un grupo de mujeres que habían sido donantes de óvulos de forma anónima, se les preguntó qué opinaban sobre la información. Un 35% de las mujeres dijeron que no habían sido bien informadas de los riesgos a corto plazo, es decir, una de cada tres no se habían enterado de todos esos riesgos que dijimos de hiperestimulación, de sangrado, etc. Y de los riesgos a largo plazo, más de la mitad, o sea, un 55% de las encuestadas dijeron que no les habían informado de los riesgos a largo plazo como ellas esperaban. Entonces, realmente el consentimiento no está siendo bien informado como para tomar una decisión voluntaria. La otra parte importante del consentimiento es la revocabilidad. Es decir, que tú libremente y por escrito puedas revocar tu consentimiento en cualquier momento. Y esto lo dice la Ley de Autonomía del Paciente. Entonces, si estamos hablando de las pacientes, en este caso también se debería poder revocar, ¿no? Pero, otra vez, con la mafia hemos topado, ¿qué dice la Ley 14/2006 de Técnica de Reproducción Humana Asistida? Pues no nos dice eso. Dice que la donación solo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados. Obviamente, siempre que la fecha de revocación estén disponibles. Pero, a la revocación procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al centro receptor. Es decir, solo puedo revocarlos si son para mí. Si me arrepiento por otro motivo, no.
Y es que encima tengo que devolver los gastos generados, no los 500 euros o los 1000 euros que me pagaron a mí. No, todo lo que le ha generado la clínica es traerlo, guardarlo, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta es una cláusula disuasoria y nadie puede revocar un consentimiento una vez que se le han extraído los óvulos. Por tanto, no estamos firmando un consentimiento informado, estamos firmando un contrato realmente de compra-venta. Para terminar, hablar un poco de otros problemas éticos en torno a esta práctica que están sin resolver. Pues uno de ellos es este. ¿Tienen derecho los hijos y las hijas nacidos de las donaciones de óvulos a conocer su origen? Bueno, pues es que el Comité de Bioética de España lleva años persiguiendo esto, que las donaciones dejen de ser anónimas. De hecho, el año pasado, en enero del 2020, publicaron un informe, que os lo dejamos también en la bibliografía, sobre los derechos, eso, de los hijos e hijas nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus antecedentes y sus orígenes biológicos. Esto es así desde la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, donde apareció este derecho fundamental, el derecho al acceso a la información para rastrear tus raíces, tus orígenes y la filiación de tus padres. ¿Y por qué no se levanta el anonimato? Bueno, pues es que al momento de que el Comité de Bioética de España sacase este documento, ya teníamos a la Sociedad Española de Fertilidad sacando la oposición al fin del anonimato a la donación. Y palabras textuales de uno de los miembros decían que no querían que se levantara el anonimato porque en los países donde se ha suprimido la regla del anonimato han descendido de manera muy sensible las donaciones, pues como era de esperar, ¿no? Entonces, a día de hoy, las donaciones todavía siguen siendo anónimas y el Comité de Bioética sigue peleando porque esto cambie, pero a día de hoy sigue siendo así. Y por último, para terminar, otra cosa que es muy importante, ¿quién está controlando y limitando el número de donaciones? Esto ya apareció en la primera ley de reproducción asistida española, que fue en 1988, que ya llovió bastante, que no había nacido yo, desde el 1988 ya se estaba pidiendo el control y la limitación del número de donaciones. Y es que hasta día de hoy, que ahora vamos a ver, no se estaba haciendo este control. Simplemente, pues bueno, las mujeres que iban a donar decían, bueno, pues yo lo he hecho una vez, yo lo he hecho dos veces. Y con eso las clínicas se tenían que fiar, ¿no? Para aumentar la calidad de las donaciones, no se puede donar más de 4 veces en un año gametos femeninos y no se puede donar más de 6 veces a lo largo de toda la vida, ¿vale? Máximo 6 donaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues en 2015 salió una directiva europea intentando poner las pilas otra vez a España y a lo largo de estos años sí que se ha empezado a hacer un registro nacional de actividad, ¿vale? El pilotaje parece ser que se hizo en el 2020. Es verdad que, bueno, tengo informaciones un poco contradictorias, pero yo creo que sí que ya está activo porque ahora os voy a enseñar la página web. Entonces, bueno, se ha ido implantando poco a poco y parece ser que ahora, ya sí, a partir de este año 2021, ya funciona este sistema que es el SIRHA, ¿vale? El Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida. En este sistema hay tres registros diferentes, los tres deben estar por ley y debe ser ahora la primera vez en España que están funcionando los tres a la vez. Uno es el Registro Nacional de Donantes, es decir, de las mujeres que van a donar, el Registro Nacional de Actividad y Resultados de estos centros, de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuánto están haciendo, y el Registro de Centros y Servicios que están ofreciendo o que están haciendo esto en todo el territorio. ¿Cómo podéis entrar en el SIRHA? Bueno, pues lo podéis hacer a través de esta web que os pongo ahí debajo porque es muy interesante, que es la web de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, ¿vale? Aquí podéis ver este registro que yo intenté el otro día registrarme para ver un poco si funcionaba y parece que sí que está funcionando. Como donante hay que hacer un registro, entonces bueno, esperemos que a partir de ahora sí que se pueda controlar un poco más, pues eso, quién está haciendo donaciones, intentar que las donaciones sean limitadas y así salvaguardar, pues no solo pues eso, la viabilidad y la salud de esos hijos nacidos, sino de las mujeres donantes, ¿vale? De esta página he sacado mucha de la información de la charla, o sea que os invito a que entréis si queréis. Está toda la legislación a nivel estatal, a nivel europeo, un montón de documentación, los efectos secundarios que los cuenta el ministerio. Entonces, bueno, os la dejo por ahí, si queréis hacer una foto, una captura de pantalla.
y podéis entrar después de la charla. Y por mi parte, nada más. Termino con esta frase de Patricia Merino, que dice que cuanto más patriarcal y sofisticada sea una cultura, más tenderá a intervenir en los procesos de la maternidad para ponerla al servicio de intereses ajenos. Y esto os lo va a contar mejor mi compañera Sara. Vale, yo soy Sara también, la otra Sara, y os voy a hablar de los aspectos de la donación que están relacionados con el sistema, es decir, que están relacionados con el patriarcado y con el capitalismo. Me voy a ocupar primero de qué mujeres están más afectadas por, pues, están afectadas de forma más directa, ¿no? por todo esto. Es decir, las donantes y las receptoras de esos óvulos donados. ¿Quién dona? ¿Quiénes son las donantes? Pues debido a esa ausencia de registros que os acaba de explicar mi compañera, es bastante complicado construir un perfil riguroso de las donantes, ¿no? Lo que sí sabemos seguro es que son mujeres jóvenes de 19 a 35 aproximadamente, porque así lo requiere la ley y porque así lo requiere la propia biología. Y también sabemos dónde reclutan las clínicas, que es en las universidades, donde abundan las mujeres jóvenes y que en muchas ocasiones pues, necesitan dinero. ¿Quién no tiene una compañera pues, que estaba becada y ha perdido la beca? ¿O quién no se ha visto en una situación de, pues, por ejemplo, trabajar a tiempo parcial para poder pagarse la matrícula o la residencia porque estudia lejos del domicilio familiar, un piso, etcétera? Perdona, Sara, que te interrumpa un poco. Es que están diciendo las compañeras en el chat que se te oye muy bajito. No sé si... ¿Ahora me escucháis mejor? Se te oye bajito, no sé si tienes alguna posibilidad de aumentar el volumen. Voy a intentar subir el volumen, disculpad. A ver. Vaya, hombre, qué rabia. Vale, ¿se me escucha mejor ahora, tal vez? Yo creo que un poco que igual. No sé si tienes unos cascos con micro. Pues no. Bueno, pues ya. Entonces nada, sigue así. O sea, sí se te oye, pero comentan algunas compañeras que es un poquitín bajo. Pero bueno, ya está, que cada una se suba su volumen a tope y si las que estáis en la sala tenéis cascos, pues casi que mejor. Yo hablo bastante bajito. Voy a intentar hablar alto. Venga, gracias. Para que me escuchéis mejor, disculpad. Vale. No sé dónde estaba por aquí. Vale. Bueno, listo. Retomo. Decíamos que no solo sabemos que reclutan en las universidades, sino que sí se lo venden a las receptoras. Por ejemplo, esto es una captura de una web de un banco de óvulos y vemos que en el muñequito esquemático que representa a la donante, nos ponen el típico gorro de graduado y en el texto que hay debajo nos especifican que más de la mitad de sus donantes están cursando o han cursado estudios superiores. Esta es una captura de otro banco y de nuevo nos mencionan a la universidad y además una de las estrategias de reclutamiento que suelen usar que es el boca a boca, el referimiento, es decir, una universitaria trae a otra y además bonifican a la que trae a su compañera, claro. Suelen ser unos 100, 150 euros. Voy a mostraros un par de testimonios de una chica que ha donado un par de veces, que creo que ejemplifican bastante bien lo que suele ser el perfil habitual de las donantes. Por supuesto, pues como todo en esta vida, habrá excepciones, ¿no? Pero vamos a ver qué dice esta chica. Tenía 24 años y me había ido a vivir a Santander. Sin la ayuda de mis padres y tras dos trabajos más que precarios, me vi en la necesidad de buscar el dinero donde fuera para salir adelante. Por internet di con un anuncio de donación de óvulos, de lo que ya anteriormente amigas mías me habían hablado, pero era algo que no me había atrevido a hacer. Me ofrecían una compensación económica a cambio de las molestias en el proceso de donación. Bueno, pues esta mujer vuelve a donar y nos cuenta. Viéndome de nuevo en una situación precaria, tanto laboral como sentimentalmente, me planteé volver a donar. Esta vez fue en una clínica privada de Alcobendas,
Pues el poco nivel de información que obtienes, y dado que todo funciona, se le resta valor e importancia adentrarte en un quirófano y exponerte a una sedación general. Bueno, lo dicho, me parece que esto ejemplifica perfectamente la casuística de las donantes. ¿Quién recibe esos óvulos que donamos? Sobre las receptoras, sí tenemos un poquito más de información, pero bueno, nos basta usar el sentido común. Recibe los óvulos quien se lo puede permitir, quien lo puede pagar. Como explicó mi compañera, en España apenas tenemos estudios, pero os traigo este dato de uno del Reino Unido, que bueno, es un perfil que perfectamente podemos extrapolar a España. Es decir, son mujeres de entre 34 y 40 años, ya no están en edad reproductiva óptima, como les gusta decirlo a las clínicas. Sabemos que a partir de los 35, pues la fertilidad va cayendo, ¿no? Y suelen ser blancas, con estudios superiores y aquí tenemos el tema del dinero, estables económicamente. Es decir, el dinero aquí manda. Pero no olvidemos que ellas también son víctimas de los mandatos de género, igual que las donantes. Es decir, ellas también reciben publicidad engañosa, publicidad emocionalmente manipulativa. Las clínicas a menudo maquillan las estadísticas, las tasas de éxito. Les venden pruebas, les venden test que son innecesarios. Y se aprovechan de su deseo lícito, del deseo lícito de estas mujeres de ser madres. La Sociedad Española de Fertilidad nos da algún dato sobre quién accede a los tratamientos y por qué. El motivo principal es lo que ellos llaman el factor cronológico. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que hay un desfase entre nuestra edad reproductiva social y nuestra edad reproductiva biológica. ¿Qué quieren decir aquí? Pues que tenemos que aplazar la maternidad, tenemos que retrasar la edad a las que somos madres. Este es un punto clave en el fenómeno de la ovodonación y la reproducción asistida. Cada vez somos madres más tarde. La media española está en los 31 años, que es una de las más altas de Europa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué donamos? Perdón, tengo el gato. ¿Por qué somos madres cada vez más tarde? Pues para empezar, las mujeres jóvenes estamos en una situación laboral claramente precaria y además se nos penaliza por ser mujeres, se nos penaliza por nuestra capacidad reproductiva. Un empresario pues va a contratar antes tal vez a un chico de nuestra misma edad que a una mujer que se puede quedar embarazada en cualquier momento con su consiguiente baja. También somos uno de los países europeos donde más tarde abandonamos la vivienda familiar, donde más tarde nos emancipamos. Ya sabemos todas y todos el precio de los alquileres y de la vivienda cómo está, ¿no?, en nuestro país. Una vez que conseguimos acceder al mercado laboral, en la rama que hemos elegido o con la que nos hemos tenido que conformar, pues, ¿qué ocurre? Que nos damos de bruces con el techo de cristal. Es decir, tenemos que invertir no solo más esfuerzo, sino más tiempo que nuestros colegas varones en nuestras carreras y en la consecución de nuestras metas, ¿no? Lo que sea, pues en vez de ser madre ahora, voy a esperar porque si espero un poco más, igual consigo ese ascenso, o si espero un poco más, igual consigo esa subida de sueldo, y vamos retrasando. Y también importante señalar la doble jornada, o triple, que se nos impone a las mujeres. El cuidado de las criaturas suele recaer en nosotras. No solo de las criaturas, sino también de los ancianos, dependientes, etc. Esto lo podéis observar perfectamente si buscáis datos sobre quién solicita por las reducciones de jornada. Y bueno, sin más, en nuestro día a día, creo que es obvio. Y hemos podido verlo también de forma especialmente acusada durante los confinamientos, ¿no?, del año pasado. Estamos entonces en un sistema que nos exige que criemos como si no trabajáramos y que trabajemos como si no criáramos. Esta es una situación que es difícilmente sostenible para nadie, y menos si estás empezando en tu carrera profesional, que te requiere una gran dedicación, ¿no? El gobierno que nos anima y en cierto modo nos exige que seamos madres, pues al mismo tiempo nos deja desprotegidas. Las bajas por maternidad son irrisorias en España. Las ayudas son pues mínimas o a veces inexistentes, apenas destinan recursos a facilitar que las mujeres en edad reproductiva óptima
nos podamos permitir criar. Entonces, que las mujeres tengamos que aplazar nuestra maternidad y que nos veamos empujadas a donar óvulos, digamos que son donantes y las receptoras son dos caras de la misma moneda. Es todo parte del mismo entramado que se retroalimenta, pues, para que ganen los de siempre a costa de las de siempre. La industria se enriquece mientras que las mujeres, pues, sufrimos las consecuencias a muchos niveles, incluido el propio cuerpo. Es decir, la demanda de óvulos es una consecuencia directa de una sociedad patriarcal, neoliberal y capitalista que nos ve, pues, como un bien de consumo, como un objeto. ¿Por qué somos tan generosas y donamos óvulos? ¿Lo hacemos por voluntad propia o porque nos vemos condicionadas por lo que la sociedad espera de nosotras como mujeres? Socialmente se nos imponen una serie de normas que interiorizamos desde niñas. Es decir, pues que ser emocionales, empáticas, tenemos instinto maternal, pues nos viene de dentro lo de querer ser mamás, ¿verdad? Y los hombres tienen que ser más agresivos, líderes, tienen que ser dominantes, estoicos, no pueden llorar. Entonces, esto es lo que utiliza el sistema para mantenernos donde nos necesita, para mantenernos dentro de la feminidad. Si rompemos con esos mandatos, se nos castiga desde fuera con crítica social y nosotras mismas, de manera interna, ¿no? Sentimos vergüenza, sentimos culpa. Las consecuencias que acarrean los mandatos de género, pues condicionan toda nuestra vida. Nos hacen, pues, que sea muy difícil que nos salgamos del molde, condicionan nuestra libertad sexual, minan nuestra autoestima, hacen que tengamos relaciones asimétricas de pareja, pero bueno, no solo de pareja, en las que somos la parte subordinada. Y el mandato de género por antonomasia, pues, son los cuidados y la maternidad. Nos cuentan que para sentirnos realizadas como mujeres tenemos que ser madres, ¿no? Que ser mamás. Y si no sentimos ese deseo que supuestamente nos viene por naturaleza, pues se nos señala, se nos juzga, se nos presiona. Seguro que alguna de las que estáis aquí, pues, habéis experimentado esa presión, ¿no? Que te pregunten si quieres tener hijos, si para cuándo el hijo, demás. Entonces, el problema no es la maternidad en sí. El problema es cuando esa maternidad es una imposición. El feminismo ha luchado históricamente para eliminar esa imposición, ¿no? Para eliminar la maternidad como destino. Y cuando parecía, pues, que ya lo habíamos conseguido, que éramos libres para ser o no madres, al menos en teoría, ¿no? Al menos parcialmente, pues se reinventan, el patriarcado se adapta y nos presentan la maternidad como un derecho que podemos exigir. La maternidad no es un destino, no es un deber, no tenemos por qué ser madres, pero tampoco es un derecho a cualquier precio. La maternidad es un deseo y la tarea del feminismo es luchar por la libertad de todas, es decir, luchar porque aquellas que no desean ser madres no se vean juzgadas, porque aquellas que sí deseamos ser madres podamos hacerlo de una manera digna y porque la maternidad de unas no pase por encima de los derechos y de la dignidad de otras. También luchar porque se reconozca el valor social y político de la maternidad. Entonces, ¿cómo utilizan las clínicas todos estos roles que nos da la sociedad, ¿no? En su publicidad? Pues os voy a mostrar unas capturas de una de las muchas webs de captación que podéis encontrar en internet. Esta en concreto tiene una sucursal en Sevilla y otra en Valencia. Y veis que nos presentan, pues, una estética dulce, con colores pastel, un turquesa, un rosa empolvado. Y, pues, unas chicas muy contentas y muy felices y haciendo el símbolo de la victoria con los dedos. Y nos venden, pues, que eso, que donar es muy empoderante. Esta es una captura de otra web diferente. ¿Por qué donar óvulos? Nos preguntan. Pues responden, porque es un acto solidario, nos dicen con ese lacito rojo, ¿no? Ese lacito que utilizamos para las causas. También nos recuerdan que es anónimo. Y recordemos que sin esa figura del anonimato, lo que pasaría es que las donaciones caerían en picado, como ya ha pasado, por ejemplo, en Reino Unido.
Nos hablan de que nos extraen óvulos que se iban a perder, que se iban a desperdiciar. Esto ha explicado mi compañera antes, que es totalmente falso. Estimulan nuestros cuerpos para que las extracciones se les hagan rentables. De lo contrario, pues sería óvulo por extracción. Y bueno, eso económicamente no tiene mucho sentido para las clínicas. Y por último, con esta carita sonriente, pues nos recuerdan que donar compensa. No se nos olvide para qué estamos aquí, ¿eh? Para llevarnos el dinero con el sobre a casa, que el sobre es literal. Muchas clínicas te entregan así el dinero, un sobre lleno de billetes. Y vemos cómo utilizan, por ejemplo, aquí en esta otra captura emojis, ¿no? Para apelar a las mujeres jóvenes, utilizan nuestros códigos, digamos. Esta chica, si lleva las manos al pecho, pues es muy feliz y realizada y rodeada de corazones. Nos hablan de la frustración que sienten las receptoras por no poder concebir y nos dicen entre exclamaciones que nosotras podemos cambiar su vida y ellas pueden cumplir su sueño gracias a nosotras, ¿no? Entonces apelan a nuestra sororidad, a nuestra solidaridad y a esos cuidados que se nos exigen a las mujeres, también al sentimiento de culpa del que hablábamos antes, que tenemos tan integrados desde pequeña, ¿no? Desde pequeñas, ¿cómo podemos ser tan egoístas nosotras, ¿no? Portadoras de óvulos sanos y sobrantes, de pues no querer donarlos para ayudar a otra mujer? Aquí de nuevo, pues aparecen emojis, demás, unas chicas felicísimas y pues más mentiras. ¿Hay efectos secundarios después de donar? Preguntan. Para nada, responden. Los únicos síntomas que tendrán serán parecidos a una menstruación. Pues de nuevo, ya ha explicado mi compañera que esto es falso. Vale, cuando llegamos a la sección donde describen el proceso, pues utilizan palabras para tranquilizarnos, ¿no? Tranquila, es sencillo, rápido, seguro, e incluso utilizan literalmente la expresión entre exclamaciones, tú tranquila. También nos intentan vender esas revisiones que comentaba antes mi compañera como una ventaja, como un extra gratuito, ¿no? Qué majos, que nos revisan. Estas revisiones, pues podemos acceder a ellas de manera gratuita en la sanidad pública. Y llegamos a la parte peliaguda, a la punción. Eso no nos gusta nada. Pero, de nuevo, utilizan el mismo lenguaje para quitarle hierro al asunto. Sencillo, indoloro, califican la sedación como leve. Y también, de nuevo, nos recalcan, tranquila, que cuando todo esto haya terminado, recibirás el dinero que te hemos prometido, ¿no? Por si nos entran dudas o flaqueamos, nos recuerdan que hay dinero de por medio. Esta web en concreto utiliza las redes sociales también para reclutar. En su perfil de Instagram, pues vemos cómo nos presenta una estética muy colorida y muy fresca. En esta otra publicación que veis en medio, por ejemplo, roban un lema feminista. Queremos que seas libre, no valiente. Queremos, ¿eh? Quieren que seamos libres. Es que son majísimos. Y escriben junto a una foto de una chica con capa de superheroína. Nos venden donar como algo, de nuevo, feminista y empoderante. El sistema tiene mecanismos muy inteligentes para eliminar aquellos movimientos que lo ponen en peligro, como es el feminismo, y aquí lo vemos perfectamente reflejado. Se apropian de él, lo venden como cualquier otro producto. Y de esta manera, pues lo han designificado y lo activan. El típico ejemplo, pues sería la camiseta que pone feminista, soy yo, soy feminista, ¿no? Que la compramos aquí en Occidente, pues a un precio absolutamente ridículo, pero pues a lo mejor la ha cosido una niña en Bangladesh. Tan majos son en esta clínica que sortean vales de ropa, de una tienda de ropa muy conocida online, pues como si de una influencer se tratara, ¿no? Como si fuera, pues no lo sé, escoge la influencer de vuestra elección, como si fueran Dulceida. Pues comparte, etiqueta, difunde. Esta es la publicidad típica que podemos ver tanto online como en las universidades. Si os fijasteis en el cartel que mostramos al principio de la charla, preguntaban, ¿quieres donar tus millones? Y en lugar de la E en millones, usaban el símbolo del euro. Este negocio mueve muchísimo dinero. Mi compañera ya os adelantó un poco los datos más generales, ¿no? Sobre la cantidad de dinero que se mueve. Y yo voy a hablaros de algún aspecto más concreto que nos pareció reseñable detenernos en él. El primero
es el turismo reproductivo. Con datos de la Sociedad Española de Fertilidad, el 50% de las pacientes extranjeras en tratamientos de fertilidad en nuestro país recurrieron a óvulos donados, la mitad. España es actualmente el primer destino europeo y el segundo destino mundial de turismo reproductivo. El primer destino mundial es Estados Unidos, donde, pues ya sabemos que es un país en el que todo vale, son muy liberales y, por ejemplo, la compraventa de óvulos está permitida como tal. Es decir, tú puedes incluso elegir a la mujer donante poniendo todo tipo de requisitos como quien elige de un catálogo, ¿no? Puedes pedir que tenga los ojos azules, verdes, que sea gorda, delgada, tonta, lista, lo que quieras. También somos el segundo país del mundo en el número de clínicas de reproducción asistida y nos supera Estados Unidos. Tengamos en cuenta la extensión y la población que tiene Estados Unidos en nuestro país, que me parece que el dato es algo así como que España cabe dentro de Texas. Si buscáis en Google, en inglés, en alemán o en francés, información sobre la donación de óvulos en España, pues os vais a encontrar sitios como estos, webs como estas, con una estética pues, que recuerda a las agencias de viajes, ¿verdad? El fondo naranja, nos muestra una imagen pues, idílica, muy turística, de una puesta de sol, la bandera española dentro de un corazón, y califican a su país como destino de fertilidad 2021. Y además nos recuerda el texto que veis abajo, que España es un precioso país mediterráneo. Para que tengamos presente que España es un destino vocacional. Vemos de nuevo que utilizan lenguaje que apela a la solidaridad. Esta web, por ejemplo, tiene la palabra amigos, friends, en su nombre. Y en la sección de donación de óvulos, pues vemos como hay una suavemente un corazoncito, ¿no? Un modo de óvulo rodeado de estrellitas. En esta web, que es estadounidense, pues hasta nos muestran una cigüeña transportando un bebé entre nubes espesas, una estampa tierna, ¿verdad? Y nos dice, nos esconde, nos dice, titula, turismo reproductivo. ¿Te apetece viajar alrededor del mundo? ¿Pero por qué? ¿Por qué vienen a España? Pues las mismas webs que promocionan este tipo de turismo nos explican sin tapujos las razones, como por ejemplo en este encabezado por una foto de una familia feliz e ideal, que tienen niña y niña, uno de cada, una maravilla. Una de las más importantes, como hemos dicho ya, es el anonimato. En países en nuestro entorno, las donaciones anónimas pues, o nunca fueron posibles o han dejado de serlo, como por ejemplo en Reino Unido o en Portugal. ¿Esto qué provoca? Pues que la gente, las mujeres donen mucho menos y las receptoras tengan que estar esperando mucho más tiempo. En Reino Unido, por ejemplo, pueden esperar 2 hasta 3 años a recibir esa donación. Lo que me lleva a otro de los grandes atractivos de comprar óvulos en España, que es la ausencia de esperas. Y aquí mismo nos lo dicen, las donantes reciben pagos. Como se trata de donaciones reales, pues el suministro es mucho más amplio que en otros países con legislaciones menos laxas. Recordemos que muchas clínicas pagan una cantidad que es superior al salario mínimo internacional por esas donaciones. Y también hacen hincapié, como podéis ver aquí, en la estrategia de reclutamiento que utilizan las clínicas, como por ejemplo, de nuevo, nos menciona la universidad, publicidad de la universidad y el boca a boca. Una universitaria trae otra. También nos venden, o les venden a las extranjeras, familias extranjeras, la variedad fenotípica que existe en nuestro país, es decir, en España pues convivimos mujeres de etnias muy diversas y digamos de todos los colores, ¿no? Aquí hay óvulos para todas, esto es una maravilla. En este formulario, para pedir información sobre cómo donar, incluso nos preguntan nuestro origen en un desplegable, nos dan a elegir caucásico, indio, chino, latinoamericano, africano, otros. ¿Podemos estar aquí ante una eugenesia encubierta? O descubierta. Algunos bancos de óvulos nos ofrecen incluso, como este, como esta captura que veis aquí, la tecnología de reconocimiento facial para que la criatura se parezca lo más posible a la receptora. Y por último, pues nos venden de nuevo Holiday Destination, nos venden paella, sangría, sol y playa. Es decir, te vienes 15 días a España, vas a la playa, te das un chapuzón, comes una tapa de paella. Y
te llevas puesto tu embrión. Algo absolutamente. Esto contribuye también a la ocultación por parte de las familias receptoras de la compra, que muchas veces pues, sienten pues, culpa, vergüenza. Entonces, pues bueno, digamos que ellos se van de España y nadie tiene por qué saberlo, ¿no? Nos parecía importante mencionar que la donación tiene lazos con el alquiler de vientres. El transporte de embriones al extranjero para su implantación a una madre de alquiler no está permitido en nuestro país, la gestación subrogada tampoco, pero sí está permitido el transporte de estos embriones para uso propio, para implantártelos a ti misma, ¿no? Sin embargo, pues una vez que los embriones salen, no tenemos manera de saber qué pasa con ellos. No sabemos si yo me llevo mi embrión porque quiero que me lo implanten en una superclínica de alta tecnología en Estados Unidos, lo quiero pagar y quiero hacerlo, o me lo voy a llevar, pues, por ejemplo, a Ucrania para que se lo implanten a una chica y que lo geste por mí. Este vacío legal, digamos, es el que utilizan algunas empresas o pueden utilizar algunas empresas que se dedican a la gestación subrogada, como por ejemplo Feskov Human Reproduction, que está en Ucrania, o pues cualquier otra. La página web que os mostraba antes es una página web de una empresa que se dedica a la gestación subrogada. Existen empresas también que se dedican solo a mover óvulos y embriones internacionalmente, como esta, como Criocigüeña, que colaboran como por ejemplo con Fesco, que os acabo de mencionar de nuevo. Pues nos muestran a una tierna e inofensiva cigüeña volando. Uno de los colaboradores de Criostork es el Banco de Óvulos Español, Ovobank, que dice ser el primer banco de óvulos europeo. Por añadidura, Ovobank tiene su propio servicio de transporte de óvulos y embriones. Y en el formulario que tienes que rellenar para solicitar el transporte, el único requisito informativo que es opcional es, oh, sorpresa, sorpresa, la clínica de destino. Es decir, es perfectamente posible entonces que un óvulo donado en España se utilice para alimentar la industria del vientre de alquiler, pues por ejemplo en Ucrania o en cualquier otro destino. Tu óvulo donado en España pues puede servir para explotar a otra mujer más pobre en otro país. Y por último, ¿qué más nos vende la industria reproductiva? Nos venden también ser nuestra propia donante, la preservación de óvulos. Lo que hacen es, pues, se extraen en edad reproductiva óptima para ser usados más adelante en tratamientos de fertilización in vitro para ti misma. Es decir, negocio redondo. Tienes que pagar ahora por la extracción, que incluye un número determinado de años en los que te van a mandar óvulos congelados. Después tendrías que pagar una cuota una vez que se agoten esos años para que los mantengan congelados. Y por último, vas a pagar el tratamiento de fertilización in vitro para implantarte tus propios óvulos. Si decides no usarlos o resultan sobrantes de tu tratamiento, pues la clínica, en lugar de ese, lo que va a querer es que los dones. Obviamente no te van a entregar ninguna compensación si entregas esos óvulos, si donas esos óvulos, porque cuando los extrajiste lo hiciste para uso propio. Ahora, las clínicas sí van a sacar el evidente beneficio económico adicional de poder disponer de esos óvulos para usarlos con otra receptora. Es decir, es un negocio redondísimo. Os voy a mostrar ahora una captura de una campaña de la dibujante Moderna de Pueblo en colaboración con una de las clínicas de reproducción asistida más importantes de nuestro país. Salió hace poco, es del 2 de septiembre, y nos habla de la prueba de la reserva ovárica y de la preservación de óvulos. Nos muestra, pues como veis, pues un útero joven y fresco. Y pues un otro viejo, feo, arrugado y que lleva hasta bastón y no parece muy contento. En esta otra imagen, pues nos habla del aplazamiento de la maternidad que comentábamos antes y nos muestra pues unos simpáticos óvulos dentro de unos cubitos de hielo. Pone en el texto contiguo, dice Moderna de Pueblo, que es una pena que nos tengamos que enterar, sorpresa,
de nuestro problema, de nuestros problemas de fertilidad. Entonces, pues menos mal que están estas clínicas tan majas que nos hacen gratis la prueba de reserva ovárica y seguro, seguro, seguro que luego no nos intentan vender nada. Seguro que no nos intentan vender la preservación. Muchas gracias, clínicas, pues por vuestra información. ¿Qué haríamos sin vosotras? Para terminar, os queremos presentar el proyecto que ya tenemos en marcha para solicitar a las universidades la retirada y prohibición de la publicidad de estas clínicas en sus facultades, puesto que es ilegal. La Ley 14/2006 prohíbe expresamente, y cito, alentar la donación por incentivos económicos, así como la publicidad o promoción que incentive la donación. Y queremos también aprovechar para agradecer a todos los colectivos que nos han apoyado y que han contribuido a difundir el manifiesto. Podéis acceder al texto completo en este enlace, en este código QR y también a través de las redes sociales de Rapiegas. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Mi compañero os va a dejar en el chat un enlace a una carpeta con bibliografía y comentarios. Pues si queréis más información, no podemos decir que sigan captándonos con una publicidad engañosa, ilegal y manipuladora para abastecer a una industria que practica el extractivismo de nuestros cuerpos y de nuestra capacidad productiva para hacer negocio. Muchísimas gracias a Voces Violetas, Ruth, Nieves, por invitarnos a Rapiegas a participar en este ciclo maravilloso de ponencias. Y muchas gracias a las que estáis aquí por vuestra atención y por vuestra participación. Vale, muchas gracias a tanto a Sara Yebra y como a Sara Fernández. Gracias por ajustaros al tiempo. Y empezamos, si pongo la cámara, perdón. Empezamos, si os parece, con la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas, pero Sara Yebra podrá afirmar que el chat ha estado bastante calentito durante la presentación de Sara Fernández. Por tanto, si queréis, no sé si empezar a hacer las preguntas que ya tenemos o si vale. te gustaría puntualizar algo de lo que se ha dicho en el chat. Bueno, si quieres ir haciendo las preguntas, porque igual ya va saliendo en las propias preguntas, ¿no? Y si no, pues luego lo añadimos después. Genial, pues os voy haciendo preguntillas. La primera de ellas fue durante la intervención de Sara Yebra y decía, ¿puedes desarrollar más el tema de la medicina del deseo, concretamente en relación a la explotación reproductiva de las mujeres? Vale, bueno, a ver, la medicina del deseo, pues, bueno, vamos a empezar. La medicina, en general, pues es una disciplina que se basa sobre todo en el principio de beneficencia y de no maleficencia, es decir, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Entonces, todas las intervenciones que hacemos en medicina, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no sean más dañinas, que no causen más daño que beneficio. Y lo segundo es que tengan un beneficio sobre la salud de las personas, ¿no? Esto es como ha sido la medicina, pues, desde sus orígenes hasta hoy. ¿Qué pasa? Que con el capitalismo y el machismo se dan la mano, se reinventan, y entonces ahora mismo se intenta comprar todo, se intenta vender todo, ¿no? Entonces intentamos siempre tener más, que nuestros deseos se cumplan, yes we can, toda esta filosofía, ¿no?, que vemos ahora mismo en Occidente. Esto también invade la medicina, ¿no? Entonces, ¿ahora qué estamos viendo? Bueno, pues que cosas que están un poco en el margen de las necesidades en salud, como puede ser un deseo lícito, que es un deseo muy lícito, incluso un deseo deseable, ¿no? Querer ser madre es un deseo deseable, es un deseo. Entonces, no es algo que sea un problema realmente de salud que nos tengamos que ver obligadas a corregir, ¿no? Entonces, en esta medicina del deseo, pues está toda la parte de la explotación reproductiva. Yo quiero ser madre y lo puedo hacer a costa de, pues eso, comprar los óvulos de otra persona, los vientres de alquiler, que es la forma más extrema de explotación reproductiva, ¿no? Pero la medicina del deseo también puede ser la medicina de, pues yo ahora quiero tener las tetas más grandes
o yo ahora pues no tenía tetas y me las quiero poner, ¿no? Porque pues me quiero cambiar de sexo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy complejas que entraríamos en un debate mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, la medicina ahora mismo está un poco invadida pues por ese sentimiento de Occidente de todo lo que quiero lo puedo tener, todo lo que quiero lo puedo comprar, incluido pues algo que pase pues eso, por procesos sanitarios del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que todo esto pues siempre afecta más a las mujeres, ¿no? Porque seguimos viviendo en un sistema pues machista y en un sistema que hace siempre pues una sobremedicalización de los cuerpos de las mujeres. Ya lo hablamos también, pues eso, se hacen revisiones innecesarias y siempre, qué casualidad, son a las mujeres. Esto nunca le pasa a los hombres, ¿no? La medicina no es neutra, ni los avances científicos no son neutros y van un poco pues a la corriente de lo que empuja pues el sentimiento imperante en el momento social, ¿no? Vale, muchas gracias por contestarnos, Sara. Otra pregunta, otra compañera nos dice, si el Comité de Bioética triunfa y se acaba con el anonimato, ¿tiene carácter retroactivo o sería a partir del momento en el que se acaba con este anonimato? Es decir, ¿las que ya hicieron perderían ese anonimato? Pues es una pregunta muy interesante, la verdad es que no lo comentamos. Aquí en España, el Comité de Bioética lo que propone es que no sea retroactivo, ¿vale? Que la ley solo sea que una vez que la ley salga, a partir de ahí hacia adelante, las donaciones dejen de ser anónimas. Pero no en todos los países ha sido así. De hecho, justo estaba leyendo estos días una noticia de Portugal que en 2018 levantó el anonimato y levantó el anonimato con carácter retroactivo. Al menos para los óvulos que todavía no se habían implantado. Entonces, imaginaos, estos óvulos se almacenan, tenían almacenados millones de óvulos y tuvieron que llamar una por una a todas las donantes y preguntarles, ahora ya no vas a ser anónima, ¿quieres que sigamos usando tus óvulos? Y las que dijeron que no, los tuvieron que tirar a la basura. Entonces, bueno, se formó, la verdad es que un revuelo bastante grande, es un conflicto bioético realmente. Yo, mi opinión personal es que no debe ser con carácter retroactivo porque, bueno, al final, cuando cambian las condiciones, también cambia lo que tú hubieras hecho. Entonces, bueno, yo sí, mi opinión personal es que no debiera ser. Y el Comité de Bioética en España, de hecho, sí, cuando se haga, pretende que no sea retroactivo, que solo sea de aquí en adelante. Vale, gracias por la aclaración. Otra compi dice, ¿se solicitan óvulos a mujeres de otras etnias? Sara, igual sabes tú ¿Se más. solicitan óvulos a mujeres de otras etnias? Bueno, realmente cualquier mujer puede donar. Da igual que seas, del color que seas. Lo que sí es cierto es que, pues, como os he mostrado antes, algunas clínicas. Ya directamente cuando solicitas información te van clasificando y lo que buscan algunas donantes perdona, receptoras o muchas receptoras es que la criatura se parezca a ellas. Entonces, bueno, pensamos que aquí hay una eugenesia pues encubierta o no tan encubierta, ¿no? Que bueno, debería, se supone un poco, darte igual que se parezca a ti o no la criatura, pero esto ocurre. Incluso, como conté antes, ¿no? Reconocimiento social nos ofrecen para que la criatura resultante se parezca lo más posible a la madre. Vale. Otra compañera pregunta si tenéis una cifra aproximada del dinero que puede sacar una clínica por una sola donación aproximadamente. ¿Qué beneficio reporta a una clínica una sola donación? Cada una de las donaciones, por así decirlo. No sé si Sara tiene el dato, si no, una compañera amablemente nos lo ha puesto por el chat. Espera que lo reviso para no decirlo mal, porque creo que eran 7.500 euros. Sí. Sí, que gracias, porque no, yo por lo menos no tenía ese dato. No sé si Sara, tú lo tenías el No, dato. no tenía ese dato disponible en este momento. Sí, y lo he visto que lo ha puesto una compañera por el chat, que aproximadamente esos 7.500 euros es lo que pagaría una pareja o una mujer, en este caso, por cada donante. Vale. Otra pregunta es si sabéis quiénes son las personas o las... Sí, las personas que lideran
las empresas de donación. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lideran estas empresas? Yo no estoy escuchando. Yo tampoco. Sara, ¿estás intentando hablar? Sí, ¿me escucháis mejor ahora? Ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Disculpad, todos estos problemas técnicos que estoy teniendo, gato incluido. Lo no siento pasa. Mucho. No sé si a qué os referís, si os referís a pues, nombres y apellidos. Ahora mismo pues, no tengo ese dato. Lo que sabemos es que hay una abundancia de este tipo de empresas aquí en nuestro país. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el año pasado, con el confinamiento, su cifra de negocio bajó un porcentaje ridículo. Cuando todo se desplomaba alrededor, estas clínicas seguían ganando muchísimo dinero. Creo recordar, os lo buscaré y os lo dejaré en bibliografía, que el porcentaje había sido como que habían de un 6 a un 25% de cifra de negocio, lo cual es, de nuevo, con el contexto del confinamiento, ridículo. Pues sí. ¿Se puede comparar la adopción con las donaciones y las gestaciones subrogadas o vientre de amamantamiento? Claro que no. No, absolutamente no. No tiene nada que ver. Bueno, eso creo que era uno de los temas ahí como más candentes en el chat. Bueno, de hecho, la solución a ese deseo lícito de ser madre, la solución ética y la solución social es una adopción. Porque recordemos que no todas las madres, o sea, ser madre no es un derecho, pero tener una madre sí. Entonces, los niños sí tienen derecho a tener una familia en la que crecer, madre y padre, ¿eh? O sea, los niños sí que tienen un derecho a tener una familia. Entonces, no tiene nada que ver. Punto número uno, porque ese hijo ya ha nacido. O sea, tú cuando haces una donación, o sea, cuando haces una adopción, aunque sí que media dinero, un dinero que vale, puede ir a gente mala, malísima de los orfanatos, puede ir a donde vaya, pero es un niño que ya ha nacido, ¿vale? Entonces ese niño tiene derecho a tener una casa. Lo segundo, no se pone en riesgo la vida de una mujer, porque como es un hijo que ya ha nacido, ninguna mujer tiene que decidir si va a tener ese hijo por ti o no. Por las circunstancias que sean, lo ha tenido, no ha podido hacerse cargo, y entonces esa mujer no va a sufrir más porque tú adoptes a ese niño, ¿no? Que eso sí que pasa en el resto de cosas. Y por otro lado, no es una compra, porque cuando tú compras, quien paga decide, ¿no? Y en este caso tú no decides nada. De hecho, tienes que pasar, si hay gente que tenga hijos adoptivos en el chat, seguro que lo puede contar mejor que yo. Tienes que pasar un montón de test, tienes que pasar un montón de pruebas, seguramente un montón de años, hasta que vean si tú eres idóneo para ese niño, no si ese niño es idóneo para ti. Entonces, bueno, realmente creo que comparar eso, no sé, me parece muy fuerte, porque realmente es justo la alternativa ética y social en la que las dos partes tendrían algo que es precioso, como es eso, tener un hijo y tener una madre, ¿no? No sé si Sara quiere decir algo. Perfecto, gracias. Pues. Del tema. Nada, vale. Lo has explicado perfecto. Sí, es que ya lo había apuntado mientras lo leía en el chat, esto no me ha salido así espontáneo, es que lo han preguntado en el chat y yo estaba apuntando los motivos. Otra de las personas que han estado aquí con nosotros nos dice: ante todo, muchas gracias por vuestras esclarecedoras ponencias. Coincido totalmente con vuestra visión crítica del proceso, que constituye una mercantilización del cuerpo de la mujer. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a los bancos de leche materna? Vale, ¿quieres contarlo tú? Porque es un tema médico, cuento yo. Como quieras. Bueno, la opinión, quiero decir, todo lo que sea fragmentar el cuerpo de la mujer y venderlo por cachitos, elige lo que quieras, pues estamos en contra. No sé si tú quieres decir otra cosa, Sara. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente con los bancos de leche materna. Supongo que se refiere la pregunta a los bancos que existen en los hospitales públicos de mujeres que donan altruistamente, ¿no? Para poder ayudar pues, a bebés prematuros, etc. No es muy comparable, ¿no?
formación de óvulos. Para empezar, pues extraerse leche materna y cómo te extraen ese óvulo, pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, pues habrá una casuística muy diversa. Quiero decir que si yo, por ejemplo, tengo una pérdida, ¿no? Pierdo a como a veces ocurre trágicamente, pierdo a mi bebé y estoy produciendo calostro y quiero extraerlo y donárselo a otra mujer de manera altruista, y pues la sanidad pública lo va a coger, lo va a gestionar y va a ayudar con ello a otra mujer. No, no me parece pues comparable a todo el universo de la donación. Sí, yo en ese caso sí, hablaba de comercializar con la leche, no de las donaciones dentro del ámbito hospitalario de la leche. Y de eso, hay una cosa que dicen en una charla, es que antes me olvidé de mencionarla, porque cuando hablé del consentimiento hay una charla que os dejamos ahí en la bibliografía, que es muy interesante, de María José Guerra Palmero, que es una catedrática de ética y de filosofía política, que habla sobre el consentimiento. Ella habla más del alquiler de vientres, pero bueno, al final la argumentación se puede utilizar un poco para muchas cosas, ¿no? Y ella habla de que, pues, de repente empezamos a decir, mi cuerpo es mío, como para reivindicar que solo yo tengo la autonomía sobre lo que a mí me pase, ¿no? Que es como algo que se ha reclamado mucho desde el feminismo. Pero quizá lo que pasó es que al decir mi cuerpo es mío, ahora parece que el cuerpo es un objeto que poseemos, ¿no? En vez de que nuestro cuerpo somos nosotras, en realidad. Entonces, habría que cambiar el decir mi cuerpo es mío por decir mi cuerpo soy yo. Entonces yo mando sobre mi cuerpo porque mi cuerpo soy yo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Al cambiar este lenguaje y empezar a decir mi cuerpo es mío, es como en plan, bueno, mi cuerpo es mío, entonces vendo mis óvulos si quiero. Mi cuerpo es mío, entonces me dedico a la prostitución si quiero, ¿no? Entonces, bueno, seguro que lo oiréis en otras charlas, esto, que yo creo que sí que es importante a lo mejor cambiar ese chip de que el cuerpo somos nosotras. No es que tengamos un cuerpo que podamos alquilar o vender por trozos, ¿no? Que está pasando en muchos temas ahora mismo que atraviesa el feminismo. Lo cuenta muy bien en esa charla, os la dejamos en la bibliografía para que la podáis ver, que es muy, muy interesante. Pues sí. Otra chica dice, querría saber si la extracción ovárica se hace con anestesia total, como me ha parecido entender. Creo que sí, porque hemos dicho que estaba sedada, ¿no? O sea, anestesia y sedación son cosas distintas. Bueno, esto es un poco diferente. Así como médico, sí, pero son cosas diferentes. No es una anestesia general. En una anestesia general, como por ejemplo si te operan de apendicitis, te duermen absolutamente todo tanto que te tienen que poner pues un tubo en la boca con un respirador, bueno, voy a explicar un poco así como para que nos entendamos, con un respirador para respirar por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estás anestesiada totalmente. Esto no es así, es una sedación que es algo más superficial, es menos agresivo, digamos. La sedación sí que te duermes, no tienes dolor, pero tú estás respirando por ti misma, no te tienen que poner un tubo, ¿vale? No estás tan dormida. Habitualmente sí que suelen poner pues una mascarilla con un poquitito de oxígeno y demás, pero no es tan agresivo como una anestesia general de un quirófano, ¿vale? Es un poco más, una sedación más superficial. Vale. Otra pregunta es si el control de cuántas veces a una mujer en relación con lo permitido médicamente, ¿quién lo hace? ¿Quién lleva ese control? Hemos dicho que más de 4 en un año no puede ser y 6 en la vida, en toda nuestra vida, tampoco. O sea, 6 sería el máximo de toda nuestra vida. ¿Quién realiza este control de cuántos óvulos llevas donado, cuántos puedes donar? Pues hasta ahora no lo estaba haciendo nadie. O sea, quiero decir, no es que no lo estuviera haciendo nadie, es que como el registro no estaba en funcionamiento, este registro que hablábamos que a partir del 2020 ya sí que está en funcionamiento, como no estaba en funcionamiento, pues nada, tú ibas a una clínica y te preguntaban ¿cuántas veces has donado? Y tú decías 2, pues ya está. Lo que tú dijeras era lo que se tenía en cuenta. Entonces, bueno, y luego eso, pues le llevaban el control, entre comillas, en las clínicas, pero en función de lo que tú dijeses. Entonces, bueno, es un control que realmente para algo tan importante sanitario no puede ser así. Vale. Otra intervención dice, he leído testimonios que cuentan que cuando ya has donado, la clínica se pone en contacto contigo de nuevo y te presiona para que vuelvas a donar. Ya no es publicidad, ya es presión pura y dura, aprovechándose de que ya tienen tus datos. No sé si es pregunta, pero claro, ante esto, ¿qué queda? ¿Ceder o denunciar? Bueno,
Sí, esto ocurre, es una de las estrategias que utilizan junto con lo que hablábamos antes, ¿no? Del boca a boca, de una mujer trae a otra. Pero claro, a nivel legal, yo no sé si puedes denunciar a una señorita de una clínica de reproducción que te llama para presionarte para que lo vuelvas a hacer, la verdad. No, no soy jurista, pero esto sí ocurre. De hecho, muchas clínicas hablan de nuestros donantes, como si tuvieran una especie de cartera, ¿no? De catálogo. Sí. Vale. Esta pregunta va para Sara Yebra. Respecto a la sobremedicalización, ¿dónde podría encontrar más información respecto a las revisiones anuales ginecológicas? Vale, si es solo respecto a las revisiones anuales, sí que hay un sitio donde lo puedes encontrar, o sea, puedes encontrar la información de qué es lo que, de qué es lo que se recomienda. Hay una página web que es de un programa de, bueno, un comité de expertos de medicina de familia que se llama el PAPS, por si lo queréis apuntar, PAPPS, que es el programa de actividades de prevención en salud. ¿Vale? Sale habitualmente cada 2 años. El último es el PAPS del 2021. Ah, mira, os voy a poner el link por el chat. Espera. Entonces ahí vienen las cosas de prevención que se recomiendan para población general. ¿Vale? Tanto, por ejemplo, las mamografías, como las citologías, como en prevención del cáncer habla del tabaco, habla de los estilos de vida. Bueno, un montón de cosas de prevención que pueden ser interesantes. Y así más específico sobre medicalización, pues bueno, es un tema también candente dentro del feminismo. Entonces, no sé deciros así ahora mismo dónde podéis encontrar cosas. Si queréis, a través a lo mejor de nuestra asociación de Rapiegas, nos podéis escribir, la chica que lo ha preguntado, y yo os mando más cosas específicas, que tengo muchas, lo que pasa que no las tengo aquí disponibles ahora mismo para pasaros. Pero bueno, si es concretamente de los de las revisiones ginecológicas y tal, ahí sí que lo puedes encontrar. Y eso es lo que usamos los médicos de familia. Ellos, esa es una herramienta que yo utilizo en la consulta. Genial, muchas gracias, Sara. Otra intervención dice, imagino que las parejas pagan esa barbaridad, estos 7.500 euros que hemos dicho antes, por cada intento, ¿no? Es que el dato, como viene de una persona del chat, no sé. Vale, No pues sé sí. yo, Sara, no sé si sabes tú. Vale, voy a intentar recabar el dato. De todas maneras, pues va a variar mucho de una clínica a otra. De hecho, También, claro. incluso hay, digamos, clínicas, entre comillas, low cost y clínicas más top, ¿no? Increíble. Entonces, de una a otra va a variar muchísimo el precio. Mientras contestamos otras preguntas, voy a intentar recabar el dato y daroslo. Vale, muchas gracias. Otra pregunta es la siguiente. Si está prohibido hacer publicidad para que donen, ¿cómo pueden poner carteles en las universidades? Pues eso nos preguntamos nosotras. Porque a colación de esa pregunta viene, ¿de dónde lo pone en la ley, haciendo referencia a esa publicidad? Lo habéis dicho, pero no lo he anotado. Sí, os lo voy a pegar el artículo, si queréis, en el chat Genial, para que lo veáis. genial. Voy a hacer eso y luego voy a intentar recabaros el dato sobre el precio de la in vitro. Vale. Solo quedaría una pregunta, una última pregunta. No sé si hay más o irán saliendo. Que dice lo siguiente, de alguna forma, una mujer que no pueda quedar embarazada y que desee ser madre, ¿puede aportársele óvulos o algún proceso para que así sea, pero sin capitalizarnos a nosotras? Ahora mismo yo creo que no. O sea, la creación de óvulos, digamos, experimental es imposible. O sea,
A día de hoy eso no existe, o sea, crear óvulos de la nada, fabricar óvulos como fabricar, por ejemplo, órganos, se está empezando a fabricar tejidos artificiales, pero claro, no un óvulo que es como que tiene toda la carga genética de un ser humano, ¿no? Eso a día de hoy es imposible. No sé si esa era la pregunta, es que no entendí muy bien. Sí, si existe algún otro proceso, algún proceso de que si no puedo ser madre y deseo ser madre, por ejemplo, pueda ser madre biológicamente sin mercantilizar el cuerpo de otra mujer. No. Y sin mercantilizarlo, o sea, podría ser no pagándole dinero, pero bueno, así lo estás explotando, aunque no me dé dinero, ¿no? Porque estás exponiendo a un riesgo a otra mujer por un deseo tuyo, y no hay otra forma de obtener óvulos que no sea producidos en el cuerpo humano a día de hoy. Vale, pues de momento no hay más preguntas. No sé si las compañeras han grabado. Si te lo permitís un momentito, que genial. En relación a una pregunta que se ha hecho antes sobre quiénes están detrás de estas clínicas de reproducción asistida, me gustaría compartir una pantalla con vosotras para que veáis quiénes están detrás, ¿vale? Creo que era de esperar, ¿no? Creo que era de esperar, ¿no? Que fueran seis señores ahí con el dedito hacia arriba, claro, están contentísimos porque están aquí explotando a mujeres, bien por sus óvulos, bien por sus deseos de ser madre, y ellos están encantados, encantados. No sé si esto ya es como una patada en el estómago extra a todo lo que hemos ido escuchando, pero desde luego yo creo que a mí al menos me enfada muchísimo ver la foto. ¿Podéis? Ahora os voy a pasar por el chat el link de la noticia, porque me ha costado un poquito de trabajo encontrarla, así que os la paso ahora. Gracias. Gracias, Ruth. Pues gracias. Como veis, el tema es infinito y vamos, nosotras no hemos llegado ni a tocar una minimísima parte de todo lo que se podría buscar, y si vais tirando de los hilos vais encontrando un montón de cosas. O sea que si alguien quiere hacer alguna aportación que no hayamos hecho, estaríamos encantadas de que nos la pongáis por el chat y la leemos en alto si queréis, o la vemos. Pues mira, Silvia dice que entiende que si los óvulos son tuyos y lo que hace la clínica es in vitro con tus propios óvulos, no es lo mismo, más allá de que el aprovechamiento del capitalismo con el tema de la maternidad. Vale, sí, ahora ella está hablando eso, como de cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de implantación, ¿no? Que lo que pasa es que tú tienes los óvulos que están bien, pero a lo mejor no se implanta el embrión en el útero y entonces te hacen una estimulación de los óvulos igualmente. Claro, ahí no te estás aprovechando de otra persona, pero bueno, realmente estás sufriendo todos los efectos secundarios y todo lo que vimos antes, ¿no? Entonces, bueno, hablamos ahí ya en otro campo de si esa maternidad la estamos deseando realmente porque queremos, porque nos lo imponen desde fuera, lo que hablaba Sara, ¿no? Estamos dispuestas a tanto por ser madres, a tanto sufrimiento, aunque sea al nuestro propio, no hay que tratarse a nosotras peor que a las demás tampoco, ¿no? También importamos nosotras mismas, entonces ni lo queremos para otras ni lo queremos para nosotras mismas, todo ese sufrimiento. Genial. No sé si alguna compañera más quiere preguntar algo. Yo tenía una pregunta y es si se sabe la praxis cuestionable que se hace a la hora de extraer óvulos. ¿Sabe una mujer que está donando un óvulo y que en el proceso de extracción del óvulo no le quitan dos, por ejemplo? No, bueno, eso yo creo que no lo puedes saber exactamente. Siempre se recogen varios, ¿eh? Como vimos antes en el vídeo, o sea, nunca te sacan uno solo, te sacan todos los que puedan. Vale. Entonces, lo que yo no sé si luego te dicen exactamente cuántos te han sacado o no. No te lo dicen. No te lo dicen, ¿eh? Supuesto que no. Además, no, como, no claro, como ya hemos visto que... Como ya vimos que tampoco puedes después decir que te los devuelvan, salvo que sea
para tu fecundarte, y en ese caso me imagino que te darán uno, y si con eso llega tampoco te devolverán los demás, pues quizá nunca llegues a saber cuántos te extrajeron. Vale. Y otra pregunta, que si no, en el chat no han puesto nada más. Hablando de cuando empezamos el encuentro, de los riesgos que suponía para la mujer esta práctica, la donación de óvulos, que mi pregunta es, ¿qué es la hipovolemia? Ah, perdón, es que no me di cuenta que ese era un término un poco... Hipovolemia es que pierdes mucha sangre, como una hemorragia. Entonces, bueno, ajá, si pierdes mucha sangre, se produce hipovolemia en el cuerpo y, bueno, pues todos tus órganos empiezan a funcionar menos y demás. Significa eso, que al perder sangre, pues disminuye el volumen de líquido disponible, digamos, que tienes en el cuerpo. Te baja la tensión, todas esas cosas. Vale. Chicas, como no hay preguntas en el chat, yo tengo una que haceros, pero se me ha olvidado un poco porque estoy pendiente de muchas pantallas y entonces ahora no me acuerdo. Pero ahí hay una pregunta. Mientras contestáis a Silvia, os hago la mía. A ver. Silvia, dices, ¿eh? Sería interesante saber qué es peor, si el hecho de no haber podido ser madre antes por la precariedad laboral o hacerte pasar un proceso artificial como la in vitro. Claro, bueno, eso es una pregunta muy personal, ¿no? Que cada una puede tener una opinión de qué es peor, ¿no? Si no haber podido ser madre antes o tener que pasar por ese proceso. Yo creo que es una pregunta más bien personal, ¿no? Que a lo mejor cada una puede tener su opinión. No sé muy bien si quiere preguntar otra cosa a Silvia o no he entendido yo bien a lo mejor la pregunta. Mira, ya me acuerdo de lo que era que me lo ha recordado Silvia con su pregunta. No sé si tenéis constancia de estudios que hayan investigado, buscado información acerca de las consecuencias psicológicas tanto de las donantes, que digamos se hacen más conscientes de todo el proceso a posteriori, a lo mejor después de haber donado, y también de las receptoras, si hay también una carga emocional negativa tras tener el bebé por donación. Sí, de hecho, en uno de los artículos que os dejamos ahí en la bibliografía, que lo tengo aquí impreso, bueno, igual veis aquí el cuadradito, no, no se va a ver, bueno, hay un cuadrado en el que salen los efectos adversos y los riesgos y te ponen los de la donante y los de la receptora. Y es el doble de grande la tabla de la receptora que de la donante. En esta charla, como estábamos hablando de las donaciones, no he querido hablar, bueno, pues meter más información, ¿no?, de los efectos secundarios de las receptoras, pero son esos y más, porque tienen que pasar a otro proceso como es la implantación del óvulo, medicación posterior cuando están embarazadas, etcétera. O sea, realmente sufren todos estos riesgos y otros muchos más, las mujeres receptoras. Y sí que tienen ansiedad y depresión, incluso también muchas veces más que las mujeres donantes. Ahora no os puedo dar el dato concreto porque no lo tengo por aquí, pero bueno, si revisáis en ese artículo sí que salen todos los riesgos y obviamente depresión y ansiedad también en las mujeres receptoras. Por eso decíamos que no queríamos señalar tampoco, quiero decir, no es un señalamiento ni a las mujeres receptoras ni a las donantes que lo hacen pues porque necesitan el dinero, por lo que sea, o las receptoras. Es simplemente, pues bueno, cuestionarse detrás de todo esto que yo estoy haciendo, que yo estoy sufriendo, ¿qué hay, no? ¿O qué puede haber? ¿Todo lo estoy haciendo por voluntad propia o no? ¿Hay algo externo que me está presionando? Claro, efectivamente, te preguntaba si había estudios para tratarlo de la manera más objetiva y aséptica posible. Y que evidentemente cada mujer lo llevará de una manera, habrá muchas que están muy contentas, pero me interesa también saber lo que se sabe de las receptoras que bueno, que luego lo pasan mal, ¿no? Que todo no es felicidad como podemos suponer que es. Mira, está preguntando por el chat el cuadro, os vuelvo a pasar, el cuadro está en un artículo que se llama Preguntas... Espera a ver cómo se llama. Se llama Preguntas sobre la reproducción asistida y está aquí en el Drive. Vuelvo a pasar el enlace porque si alguien lo perdió entre tanto mensaje, ese es el enlace del Drive.
ahí está el artículo y ahí podéis ver lo que hablábamos de los efectos secundarios también en las receptoras. Genial. ¿Dónde podríamos más, encontrar más información sobre la preservación de óvulos? Pregunta Paula. Igual sabes tú más de eso, Sara. Pues sobre el propio proceso, yo nos puedo informar, yo no soy médica, pero bueno, me imagino que te los extraerán igual que se los extraen a Ah, sobre el cualquiera. proceso médico es el mismo, ¿eh? El proceso médico es el mismo para la conservación Y que para la luego, donación. por desgracia, como es un producto que nos venden, ¿no? Un servicio que nos venden, donde podemos sacar la información, es de las propias clínicas que lo están vendiendo. O de Instagram, ¿no? Parece. Pues, Ruth, ¿tú tienes alguna pregunta más o se ha recogido alguna pregunta más? Por aquí no. Ah, me refería a la mercantilización del proceso, dice Paula. ¿Dónde podría encontrar más información sobre la mercantilización del proceso en el caso de la preservación de óvulos? Cifras de negocio y demás, pues la verdad es que no lo sé. No sé hasta qué punto son transparentes o pueden ser transparentes o no esos datos. Podemos tener acceso a lo que mueve, por ejemplo, IBI, lo que movía, por ejemplo, antes del anuncio este como norma de pueblo y lo que movía después como dato, lo que te cobrar. Son unos 2.000, 2.500 euros. Y te incluyen la preservación hasta 5 años, es lo máximo que he llegado a ver. A partir de esos 5 años, si los quieres mantener, te van a cobrar una cuota de 300, 200 euros. Y luego, pues cuando decidas utilizarlos, vas a pagar el tratamiento de fertilización in vitro. Ah, también te Genial. ofrecen cómodos plazos, por cierto. Te ofrecen cómodos plazos para pagar Si me tu interesa. preservación de óvulos, que lo sepáis. Claro que sí. Todos son facilidades. Yo por mi parte, de verdad, me gustaría agradeceros, ahora no estoy hablando como parte del equipo Voces Violetas, sino como Nieves Sánchez, os agradezco las explicaciones porque por lo menos para mí han sido muy, muy, muy esclarecedoras. Yo tenía muy poca información sobre esta temática y es cierto que la forma en la que lo habéis dicho y lo habéis hecho, lo habéis comunicado, ha sido bastante fácil de entender para quienes no estamos metidas en este tema. Así que por mi parte, de verdad, gracias. Supongo que por parte de Voces Violeta el agradecimiento es seguro. Yo no sé si mis compañeras sabían más o menos, pero yo Bueno, no tenía. la verdad es que algo sabíamos porque habíamos también estado investigando. Tenemos una compañera que hizo un trabajo en un máster en relación a la publicidad engañosa, ¿no? Y a la utilización de la imagen de las mujeres jóvenes para la captación de otras mujeres donantes, pero no sabíamos con tanta profundidad lo que hay detrás y a. Yo creo que es lo que decías al principio, ¿no, Sara? Que no estamos nosotras cuestionando lo que hacen las mujeres, pero que la información es poder y desde luego aclara las ideas. Y creo que eso lo habéis conseguido con la exposición. Os damos las gracias, estamos contentísimas, esperamos contar con vosotras para más cosas, seguro. En el chat veo que están las personas que han venido muy contentas de haber venido, ha sido un éxito, hemos pasado las 60 personas, entonces agradeceros que ojalá podáis venir pronto aquí al sur, que nos conozcamos en persona y o nosotras subir allí y nada, y abracitos y besos y a todas las personas que nos han A acompañado todas. también.
Muchísimas gracias. Nosotras también os agradecemos mucho que nos hayáis dejado este espacio para venir a contar esto, que no es la verdad universal. Nosotras no la tenemos. Tenemos estos argumentos que son los que hemos recabado nosotras y los que os podemos ofrecer, pero os invitamos a que vosotras también encontréis los vuestros, sigáis buscando y a lo mejor algunos son contrarios a los nuestros, ¿no? De lo que se trata es de tener una visión crítica de las cosas y de, bueno, pues poder tomar decisiones con un poco más de libertad, si es que eso es posible. Quizá, muchas gracias a todas. Quizá estos encuentros sirven también un poco para no dejar a nadie indiferente, para salir de ello pensando, reflexionando sobre el tema y que no termine, que el encuentro, por así decirlo, no termina en 2 horas, sino que una vez termina nos deja unas ganas de seguir aprendiendo, nos deja argumentos para discutir con otras personas, no nos deja indiferente de algún modo. Así que yo creo que es el objetivo está más que cubierto. Nos llevamos muchas armas para debatir, para discutir con datos y eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 60 y pico personas que han estado conectadas escuchándonos y como dice Ru, esperamos vernos presencialmente en algún momento, a ver si fuera posible, ya sea arriba o abajo. Pues muchos besos, chicas, si os parece, apagad las cámaras, pero no os vayáis, esperamos a que las compañeras que han venido al seminario vayan saliendo y así podemos despedirnos de vosotras de manera informal, ¿vale? Gracias.